Parte del pacto. ¿De qué se trata todo esto? A ver, dímelo, porque todavía no entiendo. A ver, yo quiero una familia para el pequeño Arturo. Una familia. Reconoce que te lo estaba dando bastante fácil con lo del nombre y la guagua. A eso le vamos a sumar crianza. Tú y la Sofía juntos antes y después del parto. Tienes que ser un padre presente, Andrés. Pero eso es muy extenso, Jaime. ¿Qué hago yo con una petición sin límite? A ver, ¿cuál es el tema? Además de cambiar los pañales hasta los 2 años, ¿quieres que lo titule de abogado? Compromiso, eso es lo que quiero. Te repito, tú y la Sofía juntos o si no, no hay trato. Así es simple. ¿Te parece poco que tenga que llamar a mi hijo con el nombre de alguien que me odiaba? ¡Que murió odiándome! Oye, ¿y a ti te parece poco 2 millones de dólares para lo que te estoy ofreciendo, Andrés? Oh, Andrés, es muchísima plata. No te la puedes llevar así de simple como sacarse el quino. Esto no es un premio, Andrés. No es un premio. A lo mejor Tino tuvo que ver con el azar, pero no es un premio. Ok, vale. Ese niño va a tener a su padre. Andrés Baeza, padre modelo. Papito corazón. Te estoy hablando en serio, Andrés. Y ya, me aburrí de esta charla de orientación. Para la próxima vez te quiero más animado, papito corazón. No quiero presenciar este espectáculo falso de redención. Solo quería verte y hablar contigo. Es la primera vez que estamos juntos y solos después de lo que te hice. Quería decirte que te liberes de mí, que puedes quedarte tranquila. Estás enfermo. Solo los psicópatas suelen tener esos cambios. Primero torturan, luego matan y luego piden perdón. ¿Sabes lo más increíble? Es que de verdad sienten arrepentimiento. Luego vuelven a hacerlo y luego vuelven a pedir perdón. Espero que lo que he hecho por Gabriel disminuya en parte el odio que sientes por mí. Siempre lo supe. Eres incapaz de hacer el bien simplemente por hacerlo. Lo hiciste para poder borrar la parte más oscura de tu vida. Así creías que esta niñita
rebelde. Te iba a poder perdonar. Y se iba a dar cuenta que solo fue un exceso. Yo solo quiero que vivas tranquila. Solo quiero que te sientas libre de mí. Lo que quiero. ¿Quieres volver a tocarme? ¿Quieres volver a mirarme lascivamente? No, no se trata de eso. Quiero que te sientas libre de mí y que tengas a tu hijo en paz. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estoy embarazada? Esta es la última. ¿Es necesario que esta mujer nos interrumpa? Perdónenme. No fue mi intención. No tienes por qué pedir disculpas, Denise. Ella es mi secretaria, mi asistente personal y mi mano derecha. Y no tiene por qué golpear ni pedir permiso para entrar a esta oficina. Toma, gracias. Yo ya me voy. Discúlpeme. No te preocupes, no te preocupes. Usted no ha escuchado nada. ¿Me oyó? No tienes por qué encerrarme, Germán. No hay necesidad, fíjate. No quiero más interrupciones. Y espero que esta secretaría tuya sea discreta. Mucho más discreta que tú, te lo aseguro. ¿Pero qué te molesta, Germán? ¿Que tu asquerosa y tu famosa verdad la sepa todo el país? ¿Eso te molesta? ¡Cállate! O que digan, ahí va Emilia, la cornuda, la esposa virtuosa y torpe que dejó que su marido se fuera con la mejor amiga de su hija. Sé honesto, Germán. Dile a los cuatro vientos que andas con una chiquilla de 18 años, una niña mujer que podría ser tu nieta. Vamos, no estás orgulloso de tu virilidad. Vas a ser padre. Yo ya tengo una hija. Y no quiero que el mundo de la Javiera se destruya. Yo tengo la culpa de todo. Yo soy el único culpable, lo sé, pero piensa un minuto en nuestra hija. ¿Y tú? ¿Y tú pensaste en ella, cobarde? ¡Nos destruiste la vida! ¡Ya nos destruiste la vida! Estás sucio, Germán. No intentes ensuciarte más porque no te cabe más inmundicia. Te estoy pidiendo piedad. No para mí, sino para nuestra hija. Yo ya tuve suficiente piedad tuya. Espero no llegar a conocer tu lado cruel. ¿Sí? ¿Necesita que lo acompañe a la puerta? No. Yo... Que tenga buen día, entonces. Nati, cuéntame lo que te pasó. Me tenés ultra intrigada. ¿Qué onda? Espérate, ¿estás segura que tu vieja no va a llegar? Sí, segura. Me acaba de llamar de la oficina para preguntarme cómo estoy. Está preocupada por mí. Mi papá se fue de la casa, Nati. ¿En serio? Ay, sí. Nunca creí que tu viejo se podía ir. Pero era obvio. Ya no podíamos seguir con esto de la familia perfecta. Ya no estamos hablando de mí. Dime qué pasó. Ay, Javier, esta hueá es terrible. Ya, pero córtalo con el misterio. ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo lo peor que me podría haber dicho. Mi guagua es de Andrés Páez. ¿Pero cómo podía estar tan segura? Puta, porque sacó el cálculo con el calendario y la máquina del ecógrafo le dio el tiempo de concepción. No hay duda, Javiera. El poeta maldito me hizo una guagua. ¿Y le vaya a decir? ¡Ay, loca! Es casado, weón. Se dio la media cagada. Bueno, entonces, ¿qué vaya a hacer? No sé. Dime la verdad, Nati. ¿Todavía estoy con el viejo del que me hablaste? Sí. ¿Y él sabe que estoy embarazada? Sí. Ah, no, amiga, esto es demasiado turbio. No me digas que le vayan a calillar la guagua a él. Sí. ¿Qué querés que haga? El loco me quiere. Se muere si sabe que la guagua es de otro weón. Ay, esta weón es una pesadilla, weón. Mira, tú sabes lo que haces con tu vida, Nati. Lo único que yo te puedo decir es que con la mentira nunca se llega lejos. O sea, es cuestión de mirar a mi familia. Mi viejo tenía un amante, ¿cachai? Un amante. Al final se supo y quedó la cagada. Un amante. Mira, yo lo único que tengo que hacer ahora es cuidar la pega. Así que a tu viejo no lo voy a decir nada por ahora. Javiera, júrame que no le voy a decir nada de lo que te acabo de contar. O
sé, Nati, yo creo conocer en algo a mi papá. Y no es un negrero, no te voy a echar de la pega porque estás embarazada. Mira, no sé, pero, o sea, júrame que no le vaya a decir que esta boba es de André, el jefe de tu mamá, ¿cachai? Por favor, júramelo. Sí, obvio, te lo juro. Pase lo que pase, Javiera. Y sepáis lo que sepáis. Es una promesa de hermana, Javiera, no me podéis traicionar. ¿Te lo dijo mi mamá? A saber de ti desde que me fui de este lugar. Eres un cerdo, un infame. Tú no tienes por qué preocuparte de mis conductas, mis actos y mis pasos. Te quiero fuera de mi vida, me das asco. Yo también he sufrido. Nunca más volví a ser el mismo después de lo que pasó. No creas que todo ha sido tan fácil para mí. Tú me violaste. ¿Y ahora resulta que los dos sufrimos de la misma manera? La gran diferencia es que tú eres un hijo de puta y el dolor no te redime de eso. Pero hay algo que sí me redime. Házamela. Dámela a mí. La llevo. No eres tú la que tiene que terminar conmigo. Ándate fuera de mi vida. Déjanos tranquilos a mi hijo y a Gabriel para siempre. Yo nací en una casa sucia, Sofía. Jugué el juego sucio desde niño. Y así aprendí a ensuciar lo que más quería. Traje un vaso de agüita con azúcar. Gracias. Le va a hacer bien. Gracias. Perdone por haber entrado así, Emilia. Nunca pensé escuchar. Mira, de ahora en adelante y después de lo que escuchaste, lo único que no te voy a poder perdonar es que no me tutees, Denise. Yo, si no me puedo en este minuto permitir algo, es justamente sentirme vieja. Y tú comprenderás por qué. Ay, pero usted no es... Perdón. Tú no eres vieja. Es tu marido el que no sabe lo que tiene al lado. Nunca me imaginé que estuvieras pasando por un drama de estas proporciones. Uy, esto es solo la punta del iceberg. Si yo te contara, Denise. Puedes contar conmigo para desahogarte, Emilia. Yo soy y seré siempre una tumba. Mal que mal, ya tenemos algo más de confianza, ¿no? Bueno, tanta que me llegué a pasar rollos contigo. Ay, qué tonta fui. Qué imbécil, qué ciega. No sabes cuánto lo siento, Emilia. Gracias por tu comprensión. En realidad, tú no te imaginas lo difícil que es para mí reconocer frente a cualquier persona que me abandonaron por alguien que podría ser mi hija. Me imagino. Pero más te miro y menos lo entiendo. Tú eres una mujer independiente, regia. Tu marido debe ser muy poca cosa para cambiarte por una principiante. No, no te engañes, Denise. Esa no es una principiante, es una zorra. Bueno, con mayor razón. Estar con una tipa así debe ser como un suicidio. Mira, él puede suicidarse como quiera, a mí me da lo mismo. Lo que no entiendo es por qué me arrastra con él, por qué me hace pasar por todo esto. Ay, será porque somos mujeres. Porque somos nosotras las que nos quedamos siempre con los hijos y la que tiene que estar ahí, de pie, disimulando siempre una vida de frustraciones. ¿Tanta madurez a tu edad, Denise? Me suena un poquito a desencanto. Me basta con observar. Mis papás están juntos, pero he visto bastante. Otra vez, gracias. Muchas gracias. Permiso. Emilia, ¿qué te parece si nos vamos a tomar algo después de la oficina? Uy, me vendría regio un bourbon helado después de todo este bochorno. Perfecto. No te voy a pasar más llamadas durante el día. Confía en mí. Voy a saber resolver lo que se presente de ahora en adelante. Permiso. Anota la pega y, por favor, trata de relajarte porque no le hace bien a la guagua. Que estoy tan estresada. A ti tampoco. Javiera, me hiciste una promesa. A nadie. Pero es obvio que no, po, amiga. Ya, anda a tomarte un helado antes de llegar a la oficina y descansa. Y acuérdate que siempre puedes contar conmigo, ¿ya? Gracias.
¿Va? Hola, Luca. Hola. Chao, Javi. Hablamos después. Cuídate. ¿Puedo pasar? Sí, obvio. Pasa, mi amor. No, Javi, sé que no me digáis mi amor, po. O sea, no me digáis mi amor si no confiáis en mí, ¿cachai? Yo te quiero, N, por eso estoy aquí, pero yo necesito entender qué está pasando. Ay, Luca, yo sé que fui súper pesada, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, te lo juro. Yo te amo. Me quiero casar contigo. Perdona si me puse hueona. Ay, es que yo sabía que mis viejos estaban mal. Pero de ahí a verlos pegarse, eso es otra cosa. Me desquité contigo. Ya, no pida disculpas, ¿no? No pida disculpas porque tú no tienes nada que hacer ahí, ¿ya? Mis viejos también se pelean a cada rato y yo me pongo nervioso, no sé qué hacer. Yo sé que estoy heavy, pues, mi amor. Yo estoy con mi mamá. Ay, mi amor. En la pareja, las peleas son cosas de dos, ¿ya? Y no hay ni bueno ni malo. Y tú no tenés nada que andar haciendo ahí. O sea, aléjate, mi amor. Ellos solos tienen que resolver su propio rollo. Pero no puedo, pues, Luca. ¿Cómo no me voy a querer involucrar si son mis padres? ¿Cachai? Mis padres. Ya. Pero no por eso nos vamos a poner tristes nosotros, ¿cierto? ¿Qué estás diciendo? Menos ahora que somos novios formales. ¿Qué te traes? Mi mamá no piensa llegar. Ah, ya te caché. Mi amor, una de las razones por las cuales te amo es por esto. Por poder transformar una tragedia en una comedia romántica, casi erótica. Debería seguir hablando infinitamente de cosas, mi amor. Vamos a comenzar. ¿Dónde quedaron esos documentos? Los dejé aquí, ahora no están. Tengo una reunión ahora. ¿Qué te pasa, JP? Te noto nervioso. Por favor, no me digas así. Al único weón que le aguanto eso a Andrés, porque es el que me paga. Pero tú, por favor, no me digas así. Bueno, supongo que no estás nervioso por el encuentro que acabas de tener con la Lucía en la maquinita de café. Volvimos a lo mismo. Los sí, celos. ¿Ah? Volvimos a lo mismo, a los celos. Porque no quiero ver más lo que acabo de ver en el pasillo. Por favor, ¿de qué estás hablando? Sabes muy bien de lo que estoy hablando. No quiero más conversaciones entre tú y la Lucía. No quiero que se encuentren más ni en el pasillo, ni en la oficina, ni en el baño. ¿Se entiende? Tú querías saber algo de mí. Y yo te dije que te lo iba a contar cuando estuviera preparada, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Cuando yo te conté lo del aborto, Gabriel. A ver, espera un poquito. Vamos, Sofía. No, no. ¿Te vienes conmigo por las buenas o por las malas? Te dije que no te parecía ir por acá, ¿no? Te dije que te iba a matar. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera, imbécil! ¿De qué manera quieres que te lo diga? ¡No te quiero ver más, Andrés! Le dijiste al doctorcito el valor que tiene nuestro hijo. ¿De qué mierda está hablando? ¿De qué valor, Sofía? ¿De qué valores? ¿De qué está hablando? Dile a este pelmazo ingenuo cuánta plata vale tu hijo. ¿Ah? Dile. Tus ambiciones siguen intactas. ¿De qué mierda está hablando, Sofía? ¡Por la chucha! ¿De qué está hablando? Yo tengo un pacto con esta mujer. Y si ella no te lo ha dicho, te lo digo yo. Ese niño que lleva adentro vale 2 millones de dólares. Me parece un poquitito apresurada tu petición. Bueno, ya, pero ya te quedó claro, pero ¿no? Pero si trabajo con ella, ¿qué quieres? ¿Que no le hable? Sí, pero justamente eso es lo que quiero, que no le hable, sobre todo si yo no estoy. A ver, ¿cómo es la cosa? Tú me trajiste aquí, ¿no? Sí, no tienes para qué repetírmelo. Bueno, pero esa es la verdad. ¿Cuántas veces lo conversamos? Que iba a ser complicado, que me iba a topar con ella, pero en fin. A ver. Rosario. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué le tienes miedo? ¿Eh? Ay, no sé, Juan Pablo, no sé lo que me pasa. Lo que pasa es que me da terror que se vuelvan a juntar, que conversen, que se miren, que se gusten. Mira, te agradecería que tu relación con ella, por favor, fuera solamente profesional, porque lo que acabo de ver en el pasillo no era una conversación de pega. Oye, pero si ni me acuerdo, ¿de qué estábamos hablando? No sé, se me olvidó ya.
Ella todavía te ama, Juan Pablo. Mira, a mí no me importa lo que le pase a ella. Mejor todavía. Está bien. Bueno. Bueno, jefa, le voy a hacer caso. No voy a hablar con ella nunca más. Yo contigo fui derechito al peral. Derechito. La única razón de esa guagua es la plata. Por eso se la hice. Por la plata. ¿O no, zorrita? Seguimos siendo los mismos, Gabrielito. Los mismos que tramamos el falso secuestro en la casa de tus viejos. Los mismos a los que solo nos mueve el sucio dinero. ¿Por qué no dices nada, Sofía? Defiéndete. ¿Por qué siempre se entra la mentira entre nosotros, ah? Pucha, ya. Está todo dicho. A ti te quiero esta noche en la casa, ¿entendiste? Déjate de dar bote. Chao. ¿Qué, Sofía? Porque al final siempre termino sintiéndome tan solo. Las cosas no fueron como contó Andrés. Lo de la plata surgió después, yo ya estaba embarazada. ¿No te das cuenta de que era lo mismo si fue antes o fue después, Sofía? Lo importante es que aceptaste. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿De verdad quién eres tú? Porque siempre que me topo contigo estás metida en cosas turbias, en cosas contaminadas. Yo no te conozco a ti. La verdad, nunca te conocí y siempre fuiste una farsa. Yo te iba a contar todo antes de que llegara Andrés, te lo juro. ¿Qué cosa? ¿Lo de tus mil caras? No. Por primera vez yo te quería mostrar a la verdadera Sofía. A esa que tú mereces conocer por puro. Porque eres más puro que nadie. A esa Sofía que está dañada y contaminada por el mismo hijo de puta que te quiere contaminar a ti. ¿De qué estás hablando, Sofía? De Mario Leighton, mi padre. Ese es mi secreto, Gabriel. El hombre que financió tu hermoso proyecto. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Él me violó. Ese hijo de puta me violó. El aborto que yo te conté era de mi padre. Hola. ¿Qué pasó con la femme fatale que había llegado de Europa? Eso se acabó. Me superó. ¿Por qué tendría que creerte? Simplemente porque es verdad. Era un juego muy peligroso que yo no fui capaz de asumir. A mí me gustaba. A mí no. Hice mucho daño. Eso puede ser muy excitante. No para mí. Eso que le hice a la Sofía al decirle sobre lo nuestro fue muy... muy cruel, muy duro. Pero tenía que hacerlo, Andrés. Ay, Dios mío, ¿ves?
Ya no sé lo que digo, no sé lo que hago. Siento que me estoy volviendo loca. Siempre lo fuiste, Isabel. No es ninguna sorpresa. Yo sé que hice mucho daño. Pero todo para mí ha sido tan turbulento, Andrés. Yo pienso que sería justo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Andrés, ya que el daño está hecho, ¿tú no crees que podríamos sacar algo en limpio de todo esto? ¿A qué te refieres cuando dices sacar algo en limpio? A que tú estás separado de la Sofía. Yo te amo. Y lo que más quiero en la vida es ser tu mujer. Perdóname. Perdóname por contaminarte con toda esta mierda. Perdóname. Él se acercó a ti por mí. Para limpiarse. Perdóname. Démonos una oportunidad. No me esperaba una cosa así, Isabel. Menos en este momento. ¿Por qué en este momento? ¿Qué pasa ahora? Te estoy sentando cabeza. La Sofía vuelve esta noche. De alguna manera nos reconciliamos. Vamos a tener un hijo y yo estoy mirando hacia allá. Quiero tener una familia. Isabel, es un halago. Eres una mujer potente, bella. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Quiero un nuevo horizonte para mi vida. Lo nuestro simplemente no puede ser. Dime, mirándome a los ojos, que ya no tengo ninguna oportunidad, Andrés. Solo quiero que me digas, mirándome a los ojos, que ya no tengo ninguna oportunidad. No, Isabel. No hay ninguna posibilidad. Tú y yo no podemos ser pareja. Felicidad del mundo, Andrés. Adiós. Isabel. Sí. Cuídate. Así que ahora tú y la Denise son uña y mugre, ¿eh? ¿Qué es lo que va a venir ahora? ¿La vais a invitar a trabajar con nosotros? ¿Sí, aquí en Troceto, no? ¿Te molesta que seamos amigas? No. Lo que me molesta es que la metáis en este cuento. Eso es lo que me molesta. Una vez más estás equivocado, querido Hot Leo. La Denise, fíjate, es otro tipo de mina. Igual de recorrida que yo, ¿eh? Pero otro tipo. ¿Y sabéis qué? Por eso me cae la raja, fíjate. Porque somos parecidas, pero diferentes. Así son las verdaderas amigas, ¿o no?
Tú la convenciste con eso de que era recorrida para que yo perdiera interés en ella, ¿no es cierto? No podéis ser tan oligofrénico. Tú no podéis seguir parado en este mundo pensando así. Mira, weón, las mujeres valemos por lo que somos, ¿eh? No por con cuánto nos hayamos acostado o no nos hayamos acostado. Yo, por ejemplo, soy actriz porno, pero soy actriz. Tengo mi sensibilidad, ¿cachai? Tengo mi creatividad. Mira, desde pendeja yo me la he jugado por mí misma. Nunca nadie me ha dado nada. Y por eso yo valgo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces actúa en otro lado. Pon tu sensibilidad y tu creatividad en otra parte. Algún día lo voy a hacer. Algún día a mí también me va a saltar la liebre. Soy mentirosa. A ti te gusta este pega. Estás aquí porque vos soy enferma. ¿Enferma de qué? ¿Enferma caliente? Sí, soy enferma de caliente. Igual que todas las minas que vaya a conocer en tu puta vida. ¿Y sabéis por qué? Porque soy animal. Igual que tú. Igual que todos nosotros. La Denise no es así. Yo la conozco de cabros chicos. Eres tú la que le está metiendo ideas en la cabeza. Estoy enfermo, weón. Soy un weón enfermo. ¿La Sofía está aquí? No, se fue. Volvió con su marido. ¿Pero por qué la dejaste ir? ¿Y quién es usted para venir a pedirme explicaciones a mí, ah? ¿Por qué me hablas así? Porque me tienen chato. Todos ustedes me tienen chato. Son como una plaga que lo contamina todo. No debía haber venido. ¿Qué clase de madre es usted, Isabel? ¿Cómo pudo permitir una cosa así? ¿Dónde estaba cuando ese hijo de puta abusó de su hija, ah? ¿De qué estás hablando? ¡Ya basta de hacerse los inocentes, por favor! Sabe perfectamente de lo que estoy hablando. De Mario. De Sofía. De lo que pasó cuando ella tenía 15 años. Esas no son cosas que yo quiera hablar contigo. Entonces salga de aquí. ¡Salga de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Plaga! ¡Maldita plaga! ¿Qué estás leyendo? Una mujer muy enamorada quiere sacarse fotos para endosarlas estas cartas. Deberías leerlas para que sepas de qué se trata. Así saca fotos ad hoc. A ver si consigue lo que ella quiere. Sí, yo las leo después. Cuando tengo un poco más de tiempo, estoy preparando ahora las fotos para un matrimonio. Jaime. ¿Mm? ¿Tú crees que esta mujer logre conquistar al hombre que ama? Uf, eso es tan impredecible solo. O sea, de hecho, nuestra pega consiste en asesorarla para que se vea lo más sexy y bella en las fotos, pero hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Y él? ¿Crees que se enamore? Uf, quién sabe. Bueno, el amor en el fondo es un gran misterio, ¿no? Ay, ya. Qué frase tan críptica, preciosa. He pensado mucho en nosotros. ¿Te acuerdas cuando te dije que no me importaba lo que sintieras? Bueno, ahora no puedo decir lo mismo. Necesito saber. Saber si tengo alguna esperanza. Saber si me amas. No, Sole. Yo nunca te he amado. Sufrir. ¿Entiendes el significado de esa palabra? A grandes rasgos, sí. Entiendo qué significa el sufrimiento.
va a ser más fácil.